Le tengo el remedio. 7:30 de la mañana. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Es hora de saludar al doctor Carlos Francisco Fernández en Le Tengo el Remedio el día de hoy, hablando de un tema muy importante, de la donación de sangre. Doctor Carlos Francisco, buenos días. Buenos días también a su invitado. Aníbal, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Lina, por supuesto, para todos ustedes. Y naturalmente, este es un tema que tenemos que tocar todos, y es la donación de sangre. Usted lo referencia, Aníbal, pero eso tiene que ver con todos nosotros. No solamente porque es, digamos, un deber desde el punto de vista humano y solidario, tratar justamente de entregar un fluido que pues se recupera, el cuerpo lo recupera si no hay unas condiciones especiales para no hacerlo. Pero también porque en algún momento podemos necesitar de este tejido. En tal sentido, tenemos que siempre, siempre hablar de este tema, como lo hacemos siempre aquí, como si estuviéramos en la sala de la casa. La doctora Aida Nubia Rodríguez es la directora del Banco de Sangre de la Cruz Roja. Doctora, bienvenida. Muy buenos días, doctor Carlos Francisco. Es un gusto para nosotros tenerla aquí, por supuesto, también reconocer por su intermedio el papel que en este caso, que en este tema y que en muchos demás, otros, hace la Cruz Roja. Porque pues sin duda nuestra referencia casi siempre en bancos de sangre, a pesar pues que hay otros, el Hemocentro, bueno, etcétera, etcétera. La Cruz Roja es como, digamos, como el gestor de esto. Quienes hemos donado sangre lo hemos hecho con la Cruz Roja y por supuesto que siempre tenemos muy buenas referencias de ahí. ¿Cómo estamos en ese banco? Muy bien, doctor, más o menos tenemos una disminución del 30% de la sangre, no solo en el banco, sino en Bogotá. En este momento, lo que son los meses de diciembre y enero, siempre tenemos deficiencias porque sale la gente de Bogotá y no hay donantes de sangre. Cuando aumentan los remitidos. Escúcheme, doctora, cuando hablamos de déficit, no todas las sangres son iguales, ¿sí? Hay gente aquí que se cree de sangre azul, eso es carreta, eso es paja, ¿sí? La sangre tiene pues unos tipos y por supuesto unos son más comunes que otros porque eso depende de factores genéticos, la raza, etcétera, etcétera. ¿Tenemos escasez en todos? En el grupo que más se tiene escasez es en el O positivo, porque el 50% de la población es O positivo. Perdóneme un segundito, doctora. ¿Qué grupo de sangre es usted, Aníbal? A negativo. Bueno. También es A positivo. A positivo. Pero a la positivo le sirve el O positivo. Recibe el O positivo y claro. ¿Y por qué a la negativo dice Pues porque es más difícil de conseguir. Porque como dice la doctora, hay un grupo que es más común, que es el nuestro, el más criollo, el más no sé qué. Yo soy O positivo. ¿Usted, doctora? O positivo también. También, pero... ¿Y a la negativo le sirve cuál? El O negativo, el A negativo. O el A negativo. Pero al... Yo puedo todo quiera donar más, pero... Sí he donado, pero la verdad me da como... ¿Como qué? ¿Como qué? Como miedito. No, yo qué? Sé que me va a regañar y ahí... No, es que a partir de eso estamos hablando. A partir de sus miedos, la doctora responde. Por ejemplo, ¿qué le teme? Al dolor. Es que esa aguja es como el tamaño de un lapicero. Efectivamente tiene que ser un calibre grande, pero ya están diseñadas para que no duelan. Se les ha diseñado una triviselación para que sean más fáciles el ingreso de la aguja y no sea tan doloroso. Triviselación, o sea, tiene tres cortes. Sí. Antes era uno solo, va entrando así. Ahora tiene tres, sí. Y por supuesto penetra la piel más fácil. ¿Qué otro miedo tiene, Aníbal? No, ese, hay varios mitos, pero a mí la verdad, a mí. A usted. Es ese que me da como... El chuzo. Como miedito que me duela. Pero no más, pero dicen que engorda, que yo no sé qué. Que... Entonces ahora sí, doctora, ¿por qué hay escasez? Hay escasez porque en estos momentos la gente que llega de viaje... llega de zonas endémicas, entonces los tenemos que diferir un tiempo. Además, la gente que está acá, por ejemplo, ya donó. Entonces necesitamos que los que no han donado, que no salieron de la ciudad, se acerquen a donar, que los que estuvieron en ciudades donde no haya
zonas endémicas se acerquen a donar a los bancos de sangre. Como tú decías, somos 16 bancos de sangre en Bogotá, uno de los cuales es Cruz Roja Colombiana, siempre en la avenida Carrera 68, con 68 los estaremos esperando. En un momento de desprograma, usted dice, ¿qué hacemos? Vamos a donar. En la familia, por ejemplo, Pino, la gente dice, oiga, ¿qué hacemos ahora? Vamos a tomarnos un juguito. Camine, vamos. Camine, la invito a un refrigerio. A un refrigerio, al banco chévere. De sangre. Ustedes no saben lo que uno siente donando sangre. Es un componente de solidaridad plena. Es una cosa que usted está donando en esencia vida. Vamos con los mitos, doctora. ¿Es verdad que donar sangre engorda? No. Como tú decías al inicio, Francisco, el organismo mismo se encarga de reponer la sangre, es el mismo organismo el que hace la suficiencia, pero nosotros sentimos miedo de que donamos sangre, nos tenemos que alimentar más, nos tenemos que alimentar mejor, y eso no es cierto. El organismo tiene un sistema que automáticamente responde a la Los glóbulos rojos se recuperan en 120, un glóbulo rojo dura 120 días en el cuerpo. O sea que la sangre que tengo hoy dentro de 120 más o menos, meses, un poquitico menos, pero ¿ya pero, ha cambiado? Eso se cambia, eso está en permanente. Sí, eso producción. No es que usted nazca y sus glóbulos rojos sean tan viejos como usted, no, eso se van cambiando todos los días. Ah, bueno, sí. Pues. Entonces, no engorda. Dos. ¿Es verdad que la sangre que uno dona es para negocio de ustedes? Sí, eso no sé qué, la dona uno y entonces eso van y negocian y ferean esa vaina ya. Los bancos de sangre somos sin ánimo de lucro, pero no podemos generar pérdida ni déficit. Hay como la misma bolsa donde se colecta la sangre es importada y vale. Tenemos que hacer, por estar en esta zona, tenemos que hacer pruebas específicas de la zona donde estamos, entonces hacemos chagas, pruebas para chagas, para HTLV, las de ley antígeno de superficie, HIV, hepatitis B, son pruebas que se le hacen a la sangre y procesos que se le deben hacer para conservar la sangre y para sacar una sangre de calidad. No es, eso es lo que cuesta. No es, digamos, lo mandado, pero fíjese, Lina, que si una persona va a donar sangre, le pueden de una vez casi decir, bueno, vaya, échese una revisadita porque ahí usted puede tener alguna vaina que no. Pues no es, digo que no es lo mandado. Voy al examen, dono sangre y de paso me examinan si tengo determinado virus o no sé qué. Sí, potencialmente podría ser. Uno es como un amigo mío que dice, no, bueno, no voy a hablar. Pero bueno, el tema de la sangre. Por ejemplo, hay gente que tiene, en la donación, tiene una serie de mitos. A mí me tocó, sí, ya son los años, en que los tatuajes eran un factor prácticamente restrictivo para la donación. Sí. ¿Ahora qué pasa con eso? Ahora que todo el mundo se tatúa. Pueden donar, las personas que se tatúan pueden donar, deben esperar un periodo reglamentario pensando en que las agujas o se tenga infección por el mismo tatuaje, entonces hay que esperar 6 meses, pero deben y pueden donar, todos los que estamos sanos, es un deber que tenemos de donar sangre. Otra cosa que generalmente la gente cuando se trata de donación pone como disculpa es, Y que casi es absoluto, ¿no? ¿Será que la donación ya donó? No, es que yo tuve hepatitis. Bueno, la hepatitis efectivamente, si fue antes de los 12 años, no tiene problema. Si fue después de los 12 años, tiene problema y no puede donar sangre porque es posible que quede almacenada. Muy importante eso, muy importante, muy importante. Es muy importante también tener en cuenta esto. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen anemia, cuando hablamos de donación, pues obviamente es una restricción. Pero no todos los anémicos no pueden donar. Hablemos un poquito de eso, doctor. Sí, nosotros hablo de todos los bancos de sangre, y especialmente en Colombia que tenemos buen nivel y buena calidad.
hacemos exámenes antes de aceptar la donación. Hay unos niveles de hemoglobina permitidos, por ejemplo, para las mujeres, si tienen menos de 13.7 miligramos de hemoglobina, no pueden donar. De lo que se trata en una donación de sangre, finalmente, es de que el donante y el receptor se vean beneficiados de la donación de sangre. Hay gente que, hay una canción por ahí que dice, hay gente que vende su sangre para poder vivir. Entonces, uno vaya al banco y dice, venga, tengo, es que tengo que pagar el agua, les vendo un lítrico. No, absolutamente nada. Como te dije, los bancos de sangre, y por norma en Colombia, estamos prohibidos de dar dádivas. ¿Y de dónde salió ese cuento? Pues no sé de dónde ha salido ese cuento de que pueden vender la sangre, o si es la misma necesidad que lleva al familiar a pagarle de pronto. Omar, un día, que es nuestro camarógrafo, dijo, un día fue a comprar una camisa y dijo, no, le parecía muy cara, y dice, no, le puedo pagar con sangre, células madre. O sea, ¿eso no es cierto? Eso no es cierto, la donación es un acto altruista totalmente. No hay que, o sea, no, Omar, es cierto. Sí, pero no hay razón para que usted cobre por eso, ni tampoco para que le paguen por eso. Eso es carreta, eso es cuento, eso Colombia, no tiene absolutamente nada. En Colombia no. En algún tiempo de pronto sí. En Estados Unidos. Sí, bueno, eso es allá en la Colombia no. Doctora, ¿quiénes no pueden donar sangre? No pueden donar sangre las personas que pesen menos de 50 kilos. Las mujeres que estén embarazadas, los pacientes hipertensos que no estén controlados, los pacientes que tengan diabetes, esas enfermedades no pueden donar. Quien se haya vacunado para COVID, espere 15 días y va y dona. Quien haya sufrido COVID o tenga alguna gripa o algún síntoma gripal, espere 15 días después de los síntomas y va y dona. Hay un componente que para mí me parece que es como absoluto. Usted tuvo hepatitis B, hepatitis C, esos temas de antígeno de superficie, por ejemplo, ¿es restrictivo absoluto? Restrictivo absoluto, sí señor, porque fuera de que detectamos el anticuerpo, y el anticuerpo permanece. Eso va a permanecer ahí. Entonces, si usted tuvo hepatitis. Lina, ¿su merced cuándo fue la última vez que donó sangre? Uy, doctor, hace como 2 años, en la Secretaría de Salud de Bogotá. ¿Cómo le fue? Bien, un juguito, un ponquecito. Lo único fue que me paré muy rápido y me mareé. Y una de las recomendaciones es dedicarle un tiempecito posterior a la donación, esperarse un ratico para que uno vuelva a estar pues con toda la energía. Doctor, quería preguntarle una cosa. Imagínese que a veces en redes sociales circulan mensajes de familiares o amigos diciendo que un familiar necesita sangre en el hospital X o Y, ubicado en X o Y ciudad. ¿Cómo se coordina esa donación? ¿No son los bancos los que llevan la sangre donde se necesita? ¿O si un familiar o amigo tiene la necesidad de sangre y uno pues puede donarle, puede ir directamente a ese hospital? ¿Cómo se maneja eso? Ahí hay varias cosas, y es que la sangre únicamente se puede obtener del ser humano. Entonces dependemos de la voluntad de los seres humanos para ir a donar. No esperemos a que nuestro familiar esté enfermo para acercarnos a donar. Pero pasa mucho, ¿no? Pero sucede mucho. Es posible lo que decimos ahora. Si en este momento requerimos mucha sangre, posiblemente en Bogotá no la tenemos. Ayer estaba mirando y estamos más o menos con el 50% de las reservas que usualmente debemos tener. Entonces, no esperemos a que suceda algo con nuestro familiar para acercarnos a donar. Eso primero. Y segundo, sí, la Red Nacional de Bancos de Sangre está debidamente articulada, y los bancos de sangre, de acuerdo a la solicitud de los hospitales, vamos distribuyendo la sangre. Pero entonces, ¿por qué convocan a la gente a llegar al hospital directamente donde está el paciente que la requiere? Hay una cosa que es interesante, y es que en algunos lugares, por ejemplo, para compensar, por ejemplo, si se trata de en una cirugía, se necesita una... Se sabe que en esa cirugía se van a necesitar X... 6 unidades. Un poco de unidades de sangre. Se invita a la familia para que de una manera altruista, como dice la doctora Aida Nubia, la gente compense eso. Entonces, no es que esa sangre se la saquen a uno y se la vayan a poner allá a la persona, no. Es para que de una u otra forma, a través de los bancos de sangre, se compense esa donación. La sangre que se va a usar. Yo creo que es un acto que la gente primero debe aclarar,
pero segundo también es muy importante, porque no es, ahora, no hay nadie a quien se le diga que no se opera porque no ha donado la sangre, eso es falso, eso es otro cuento. Pero sí se le dice a la gente, mire, se necesita sangre, entonces por favor vayan. Ahora, es muy importante en los casos de la sangre que sí definitivamente es escasa, que la gente que tiene el tipo de sangre que alguien necesita potencialmente vaya, porque son a través de los bancos de sangre que se procesa la sangre y se ponen condiciones para ponérsela a la persona, pero son cosas completamente distintas. O a los pacientes o negativo, porque sí, requieren sí. cada paciente necesita más o menos 4 donaciones para poder estabilizar al paciente. Entonces, en muchos casos se necesita más sangre de la que hay. Lo más importante es tener esa conciencia de acercarnos a donar, como dice el doctor Francisco. No es en el momento, porque nosotros tenemos que hacer los análisis y demoramos más o menos 1 o 2 días en hacer esos análisis. Entonces, ya cuando el paciente la requiere, debe estar lista la sangre en los bancos de sangre, pero se debe estar sustituyendo por otros que se acerquen a donar sangre. ¿Qué posibilidades es hay, importante, doctora? Por ejemplo, en el caso de gente que tenga sangre específica, cero negativo, por ejemplo, o negativo. Mi sangre es escasa, que yo pueda autodonar sangre para mi próxima cirugía. ¿Eso qué tan posible? En muchos casos, dependiendo mucho del estado médico, los médicos son los que deciden si puede donar antes, y en algunos casos se pueden sacar 1 o 2 unidades antes de la cirugía del programado, pero debe cumplir con los requisitos. Oye, Aníbal, igual, cuando lo vayan a operar, usted que tiene un negativo ahí, entonces usted dice, si me programan la cirugía para dentro de 4 o 5 meses, pues puede decir, yo voy donando acá. ¿Sangre para qué? Y la tienen ahí lista, nadie está exento de eso. Y si no la utilizan, pues se la dona al banco. O sea, me parece que es una buena vaina. ¿Cómo estamos de refrigerio? La gente dice que les dan juguito y un ponque allá de gala y tal la vaina. ¿Eso todavía es? Se trata de reponer los líquidos sobre todo, entonces se les da algo salado, puede ser un maní, una galleta, y se les da algo de dulce para compensar, pero los donantes deben asistir desayunados. Que si con cerveza, si escriben ahí, no. No, porque sí, eso es agüita. No, porque se emborracha muy rápido. No, pero de todas maneras es muy... ¿Pero usted se imagina, doctora? ¿Qué? Los sábados ese incremento en la donación. Pero, pues, a mí no me parece... Sí, mejor dicho, cualquier cosa. Si la gente donara por una compensación, pues, la verdad es que es un acto absolutamente solidario. Muy solidario. Si alguien en este momento quiere donar, dice, oiga, ahí, gordo, vaya, done. Sí, hay unas personas a las que se le hacen sangrías porque tienen hiperglobulinemia. ¿A esas personas la sangre sirve? No. Ojo con eso, contemos eso. No, la flebotomía terapéutica, por ejemplo, que usted dice, es cuando la persona está muy concentrada de glóbulos rojos y por indicación médica debe hacerse la extracción de sangre. Esa sangre no nos sirve para los pacientes porque está demasiado concentrada y el roce de los eritrocitos hace que se rompan muy fácilmente, entonces no van a durar el tiempo y no van a hacer. Entonces a la gente que le dijeron, no, mire, que es que usted tiene que sacarse un poquito de sangre para que mejorar su condición cardiovascular, esa sangre no le sirve, tiene que hacerlo en otras condiciones. Doctora, ¿a dónde voy? En este momento alguien dice, oiga, yo quiero ir. Póngase ese propósito para este año. Así no lo cumpla, pero póngalo alguna vez. Donar sangre alguna vez en la vida. Eso es absolutamente importante. ¿A dónde voy? Hoy acérquese a la avenida Carrera 68, 68B31. Y hoy especialmente estamos en la plazoleta de Lourdes. Todo el mundo conoce la plazoleta de Lourdes. Voy bueno, a acercarse allá. Vaya, mire, ¿cuánto demora una sacada de sangre? Más o menos 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. ¿Cuánto le sacan a uno? 450 mililitros, menos del 10% de la sangre que usted tiene. ¿Y Lina me dice qué? ¿Que cada cuánto se puede donar? Rapidito. Cada 4 meses las mujeres, cada 3 meses los hombres, y debemos hacerlo periódicamente. Si al menos tomáramos la costumbre de donar 2 veces al año, sería ideal para los bancos de sangre y estaría bien, y serían donantes que podemos estimar como seguros.
o una vez en la vida, empiece por ahí. Después de que usted dona, ya después le queda fácil. Aida Nubia Rodríguez Gutiérrez es la directora del Banco de Sangre de la Cruz Roja, nuestro aliado aquí, que sin duda nos invita a que donemos vida. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nosotros la podemos necesitar. Cuente con nosotros, doctora, y cada vez que tenga ya... Ese es el único banco que debe estar en saldo en rojo. Entonces, cada vez que tenga la cantidad bajita, entonces viene y nos dice y nosotros aquí hacemos el llamado. Muchísimas gracias. Y siempre se está necesitando sangre. Por favor, tengamos la conciencia social de que debemos acercarnos a donar. Es una responsabilidad de las personas sanas. Y es algo que llevamos en la sangre, literalmente, salvar vidas. Salvar vidas, ni más faltaba. ¿De cuándo acá no hacemos caso de este llamado que de una o de otra forma nos pone a nosotros en términos de solidaridad, de proyectar esa capacidad gregaria que tenemos y, por supuesto, para ponernos también a tono de que en algún momento lo podemos necesitar? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.